24 de mayo, entonces ahí. Andrea San con Baba. Ay, con Baba. Daniela San con Baba. Ay, con Baba. Ay, gomenasai. Nuevamente vamos a empezar la clase de hoy. El día Gogatsu, Niyuyoka, 24 de mayo. Entonces vamos a trabajar con la lectura de este capítulo 7, que corresponde a 318 hasta 322. ¿Sí? Esta parte es. Aquí aparecen varias kanji, pero ya los kanjis que aparecieron este capítulo pasados o este capítulo, ¿ok? Entonces lo que tienes que hacer, vamos a empezar con ese ejercicio. Lo que tienes que hacer es, primero o tienes que leer este todos y luego contestar a los siguientes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Como hacer una resumen de cada temas o cada cosas, bueno, persona también, Nihon. Kanojo no machi, Otosan, Okasan, Imoto, Ototo, Gakko, son siete. Entonces ustedes sacan la información de esas siete topics y luego mencionar de qué están mencionando aquí en las lecturas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a empezar. Primero, no voy a ayudar nada de kanji. Léelo. Nada más aquí les doy 5 minutos, un poco más largo que siempre, pero tampoco no es fácil. Sí, entonces vamos a empezar con esto y luego 5 minutos vamos a empezar a checar todas oraciones detalles. Ok, entonces empezamos. 5 minutos. Diana-san, konbanwa. Konbanwa. Diana-san, lo que estamos haciendo ahorita es ejercicios. Leer esta lectura como dos hojitas y contestar a los siguientes, 322 página. Aquí siete como temas, Nihon, Japón, ciudad de ella. Otosan, Okasan, entonces tienes que hacer un resumen de qué estaba mencionando en esas lecturas. Primero sin apoyos. はい。Hay, gambatte kudasai. Hay. Thank you.
Es tiempo. Vamos a checar la respuesta. Entonces, primero, Nihon. ¿Sí? Nihon から始めます。では、Itzel san, お願いします。Nihon, ¿qué decía en la lectura? お願いします。Itzel san? あ、ダメか。わかりました。では、カロリナさん、お願いします。Sumimasen Shota-san, es que no alcancé a terminar de leer todo ni a responder todavía. Ok, no te preocupes. Arigatou gozaimasu. Deba, Alejandra-san, Nihon. Es que me parece que está. Nihon wa sukoshi samui desu. Nihon wa skoshi samui desu. Arigatou gozaimasu. Samui desu. ¿Dónde dice eso? Kono gen desu ne. Nihon wa sukoshi samui desu. Kore desu ne. Sono tori desu. Arigatou gozaimasu. Nihon wa sukoshi samui desu. Alejandra-san, スペイン語で何ですか？Japón es un poco frío. そうだね。Es un poco frío. 少し。Aquí estaba apoyando una parte de vocabularios. 少し。これは、poco ですね。Y yo siempre dice, ちょっと待ってください。En las clases, ちょっと es lo mismo que poco. Digo, 少し、pero más informal para que ustedes sepan. ちょっと。Y entonces, en lugar de aquí, Nihon wa chotto samui desu, lo mismo, pero por chotto, sería como oraciones informal, ¿desne? O casual, pudiera decir. Hi, arigatou gozaimasu, Alejandra-san. Vamos a practicar las pronunciaciones de estas oraciones. Yo leo y ustedes tocan. Nihon wa skoshi samui desu. Urise-san. Ay, Gomen Chata, te cortó un poco. ¿Podrías repetir, por favor? Claro que sí. Nihon wa skoshi samui desu. Dozo. Nihon wa skochi samui desu. いいですね。ありがとうございます。カロさん、読んでください。Nihon wa skochi samui desu. 素晴らしい。ありがとうございます。では、2番に行きましょう。彼女の街ですね。彼女の街。彼女 is ella ですね。街 is ciudad。Entonces, ¿qué decía aquí en la lectura con respecto a la ciudad de ella? Kanojo no machi desu ne. Deba, kore, Jorge-san, onegai shimasu. Machi wa chisakute shizukana desu. Chisakute shizuka desu. Casi, pero shizukana no, shizuka desu. Siempre tiene que quitar na cuando utilizan conjunto des. ¿Dónde dice esto? Koko desu ne. Ima, koko wa chisakute shizukana machi desu. ¿Desu ne? Chisakute shizukana machi desu. Sono tori desu ne. Es correcto. Machi wa chisakute shizuka desu. Jorge-san, ¿spengo de nandesu ka? El pueblo, la ciudad es pequeña y tranquila o callada. Son autores, ¿no? Pequeña, chisakte y tranquilo. ¿Desne? Aquí están utilizando este te forma. Recordamos de que cuando utilizamos dos adjetivos, no es to. To de, por ejemplo, tacos, to, gohan. Eso sí pueden utilizar porque dos sustantivos, pero cuando utilicen dos adjetivos, tiene que ser el primer adjetivo como te forma. Por eso, chisakute, luego termina shizuka desu. ¿Desne? Arigatou gozaimasu. Vamos a checar las pronunciaciones. Watashi ga yomimasu. Machi wa chisakute shizuka desu. Kervin-san, yonde kudasai. Machi wa shizuka de ji shizuka desu. そうですね。Aquí sería nuevamente 小さくて。街はしずかで
Chisakte shizuka des. Chisakute shizuka des. So desu ne. Arigatou gozaimasu. Dewa Tania-san yonde kudasai. Hai. Machi wa chisakute shizuka desu. So da ne. Arigatou gozaimasu, Tania-san, Kelvin-san. Muy bien, vamos al siguiente. Con respecto a Otou-san, Andrea-san, onegai shimasu. Kaisha ni tsutomete imasu. Subarashi desu ne. ¿Dónde dice eso? Otou-san. Otou-san wa kaisha ni tsutomete imasu. Desu ne. Andrea-san, ¿spengo de nan desu ka? Está trabajando en una empresa. Sono tori desu ne. Tsutomete imasu. Tsutomeru es trabajar, pero nosotros aprendimos otro trabajar. Igual que tsutomeru. Tsutomeru. ¿Cómo pudiera decirle a Andrea-san otro como trabajar además de tsutomeru? ¿Hataraite imasu? Soda, ¿ne? Hataraite, hataraku es forma de diccionarios, pero están trabajando y entonces igual aquí este forma progresivo, ¿no? Por eso hataraite imasu, ¿ne? Diferencia es tsutomeru es más formal que hataraku. Pero normalmente conversación y como algo como situación formal, ambos sí utilizamos hataraku. No utilizamos tantas ocasiones como tsutomeru, ¿desu ne? Arigatou gozaimasu, Andrea-san. Vamos a practicar las pronunciaciones. Yo leo primero. Kaisha ni tsutomete imasu. Daniela-san, yonde kudasai. Hai. Kaisha ni tsutomete imasu. Kaisha ni tsutomete imasu. Subarashii. Arigatou gozaimasu, Daniela-san. Dewa Itzel-san, yonde kudasai. Dame ka, wakarimashita. Dewa Jorge-san, onegai shimasu. Yonde kudasai. Kaisha ni tsutomete imasu. Subarashii. Arigatou gozaimasu. Dewa tsugi ikimasu. Siguiente. Okaa-san desu ne. Okaa-san, では, Daniela-san, onegai shimasu. Okaa-san. Hai, okaa-san wa totemo omoshiroi hito desu. So, ne. Okaa-san wa totemo omoshiroi hito desu. So, desu ne. Arigatou gozaimasu. Okaa-san wa totemo omoshiroi hito desu. Spengo de nan desu ka? Mamá es una persona muy interesante. Interesante o divertida o pues entretenida. ¿Desu ne? Hai. Arigatou gozaimasu, Daniela-san. Muy bien, dewa renshu shimashou. Watashi yomimasu. Okaa-san wa totemo omoshiroi hito desu. Kelvin-san, dozo. Okaa-san wa totemo omoshiroi hito desu. いいですね。ありがとうございます。素晴らしい。ウリセさん、読んでください。はい。お母さん、はおめ、面白いです。うん。お母さんはとても面白い人です。お母さんはとても面白いです。そうですね。大丈夫ですよ。ありがとうございます。では次に行きましょう。5番、妹ですね。妹、タニアさん、お願いします。ごめんなさい、ノラテンゴ。オッケー、ニングプロレマス。では、妹アンドラ、アレハンドラさん、お願いします。はい、はい、なんか、せめ、プレゼル、PDF。はい。ちょっと待ってください。はい、わかりました。大丈夫ですよ。あ、はい。あ、妹は高校生です。妹は高校生です。その通りですね。
はい、書きます。妹は高校生です。はい、スペイン語で何ですか？Mi hermana, o bueno, su hermana es estudiante de preparatoria. Son autores, ¿eh? Preparatoria. Aquí recordamos, o más bien aprendemos tres palabras importantes. Shogakko. Shogakko. Gomenasai. Gakko. Shugakko. Sorekara. Daigaku. Ah, gomenasai. Koko, ¿desne? Koko. Daigaku. Vamos a aprender cuatro. Cordes, ¿no? ¿Qué es este palabras? Primero, shogakko. Shogakko sería primaria. Chugakko, secundaria. Koko, preparatoria. Daigaku es universidad. Es muy importante siempre hacer examen uno de ellos o todos. Ok, nuevamente yo leo y usted le toca. Shogakko, preparatoria. Chugakko, secundaria. Koko, preparatoria. Daigaku, universidad. Yonde kudasai. Daniela-san, onegaishimasu. Zenbu. Hai. Shogakko. Chugakko. Koko. Daigaku. 素晴らしい。ありがとうございます。アンドレアさん、読んでください。すみません。これ、ポテト、はい、もう一度読みます。小学校、中学、どうぞ。中学、高校、大学。そうですね。中学、mejor decir como 中学校。Terminan 小学校 y 中学校 después de 高校 no es como ga, no, ya no necesitas 学校 sino 高校大学ですね。もう一度お願いします、アンドレアさん。中学校どうぞ。中学校。そうだね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。Eso se trata de escuelas, es importante, pero bueno, regresamos aquí. Entonces, respuesta es 妹は高校生です。ですね。La estudiantes de preparatoria. ¿Desne? Arigatou gozaimasu. Deba, tsugi ikimashou. Roku, ototo. ¿Desne? Jorge-san, onegai shimasu. Ototo, Nihon no daigaku ni itte imasu. Ototo, hai. Sumimasen, Tokyo no daigaku. Tokyo no daigaku.はい、お兄さんは東京の大学に行ってますからあまり会えません。これお兄さんですね、東京の大学。そうすると、弟、あでもそうか、ごめんなさい、弟じゃなくてお兄さんですね、ごめんなさい、me equivoqué, este caso no es 弟 sino お兄さん。Oni-san es hermano mayor y ototo es hermano menor. Aquí no es hermano menor, sino hermano mayor. Sería Oni-san. Entonces, perdón, gomen-nasai, Jorge-san. Está bien, atte mas. Oni-san wa Tokyo no daigaku ni itte mas. Jorge-san, ¿spengo de nandesu ka? El hermano va a la Universidad de Tokio. Son autores, ¿no? Ni itte mas, ¿no? Aquí itte mas realmente sería como progresivos. No es como está yendo o como no quiere decir como camino, sino que están ya estudiando allá. Y nosotros como ya están siendo como un estudiante de una universidad o una escuela, y entonces en lugar de benkyō shite imasu, pudiera decir como itte imasu. Pero no estamos diciendo realmente es como palabras que dice como progresivo de está yendo, sino que están allá como estudiantes. ¿Sí? Por eso están utilizando iteimas. ¿Sí? Arigatou gozaimasu, Jorge-san. Renshu shimasu. Oni-san wa Tokyo no daigaku ni itte imasu. Nuevamente, Oni-san wa
Tokio no daigaku ni itte imasu. Urise-san, dozo. Hai. Oni-san wa Tokyo no daigaku no ikimasu. Ni itte imasu. Ni itte imasu. Sou da ne. Arigatou gozaimasu. Karo-san, dozo. Oni-san wa Tokyo no daigaku ni itte imasu. Subarashii. Arigatou gozaimasu, Karo-san. Muy bien. El final. Gakko. Desu ne. Gakko onegai shimasu. Andrea-san, dozo. お兄さんは東京の大学に行っています。うん。お兄さんは お兄さんは東京の大学に行っています。 これ 6 ですね。 Es correcto, pero 7 学校です。 今日本語と日本文学のクラスを取っています。うん。私は今日本語と日本文学のクラスを取っています。 いいんじゃないですか? ここだね。 クラスを取っています. Sí, aquí no están diciendo como tal cuarta escuela, pero diciendo clase. Entonces pueden relacionar o pueden saber de qué están hablando de escuela, ¿no? Entonces, Nihongo to ima, Nihongo to Nihon Bungaku, ¿desu ne? Gaku no clase o totte imasu. Hai. Andrea-san, ¿spengo de nandesu ka? Que ahora está tomando clase de japonés y literatura japonesa. Mm, sodane. Sono tori desu. Nihongo es japonés. Nihon bungaku sería literatura japonesa. ¿Desu ne? Kurasu o totte imasu. Cuando ustedes quieren decir como tomar clases, ¿sí? Entonces, verbo que utilizamos sería toru. ¿Desu ne? Yo creo que por aquí también, toru. ¿Desu ne? Tatoeba, spengo no kurasu o toru. Nihongo no kurasu o toru. Siempre utilizamos verbo toru. Sobre cara bungaku, ¿desu ne? Literatura. Hai. Arigatou gozaimasu. Reishu shimashou. Ima nihongo to nihon bungaku no kurasu o totte imasu. Tania-san, dozo. Ima nihongo wo to nihongo bungaku no kurasu wo totte imasu. Arigatou gozaimasu. Daniela-san, dozo. Ima nihongo to nihongo to nihon bungaku no kurasu wo totte imasu. ¿Sodane? Arigatou gozaimasu, Daniela-san. Subarashii. Muy bien, eso se trata desde Ichi Nana, ¿desu ne? Eso todas respuestas, ¿ok? Entonces ahora sí, entonces vamos a detallar un poco más de todas oraciones para que ustedes se entienda. Nada más consejos, examen también, algo así. No hay una ejercicio que tiene que escribir en japonés, pero tiempo es más o menos como este tipo de largo de lecturas. 3 minutos más o menos. Si más, entonces va a apretar otros ejercicios y, o preguntas. Y yo creo que sería como corto de tiempos. No alcanzaría a hacer todo ese examen. Por eso importante es como checar palabras. Siempre hay claves, palabras claves. Nihon. Entonces buscar dónde está Nihon. Y luego kanji, pero Nihon. Nihon wa sukoshi samui desu. Así como palabras revisando como palabras claves y luego solamente checar dónde más importantes. ¿Sí? No es tema de que entender en examen todas oraciones, sino hay que buscar respuestas. ¿Sí? Conversación también. No necesita entender todos, sino algo claves, si entiende, entonces pueden contestar. ¿Sí? Entonces eso es lo importante como tipo estilo, ¿no? Bien, vamos a empezar a entonces checar las oraciones. Pero antes de checar oraciones, voy a ahorita pasar audio. Sí, entonces para que ustedes estén checando kanji que no podían leer, ahí están las respuestas. Sí, entonces voy ahorita a pasar para que escuchen. Dame chance, por favor. Una vez, nada más. Apunten la kanji. Onegai shimasu. Yomikaki hen. Dai nanaka. Lesson 7. Ni. Meari-san no tegami. 京子さんへ。京子さん、お元気ですか?
Arizona wa atsui desu ka? Nihon wa sukoshi samui desu. Ima, watashi wa nihon no kazoku to daigaku no chikaku ni sunde imasu. Koko wa chiisakute shizukana machi desu. Watashi no kazoku wa 4 nin desu. Minna totemo shinsetsu de tanoshii desu. Otousan wa kaisha ni tsutomete imasu. Isogashikute mainichi osoku kaerimasu. Okaasan wa totemo omoshiroi hito desu. Issho ni yoku hanashimasu. Imouto wa koukousei desu. Lainen daigaku desu kara yoku benkyou shimasu. Mainichi gakkou kara kaette sugu juku e ikimasu. Nihon no koukousei wa taihen desu ne. Oniisan wa Tokyo no daigaku ni itte imasu kara amari aimasen. Watashi wa ima Nihongo to Nihon bungaku no kurasu o totte imasu. Tenisu saakuru ni mo haitte imasu. Totemo omoshiroi desu. Kyoko-san wa itsu Nihon ni kaerimasu ka? Nihon de aimashou ne. Tanoshimi ni shite imasu. Karada ni ki o tsukete kudasai. 11 gatsu 3 Merry Heart. Hi, arigato gozaimasu. Esto es todas oraciones. Espero que estén apuntando todos. Si no, no pasa nada. Ahorita checamos detalles. Vamos a empezar entonces desde primera, ¿no? Kyoko-san, aquí aparece Es una, de partícula de como a de en español. Entonces sería a Kyoko-san. Así nosotros empezamos en la, una carta. Sí, un nombre san. Luego ¿sí? Entonces a Kyoko-san. Con eso empezamos, ¿ok? Luego, Kyoko-san, ¿o genki desu ka? ¿Arizona wa atsui desu ka? Aquí, nuevamente, es Kyoko-san, ¿o genki desu ka? ¿Arizona wa atsui desu ka? Carolina-san, ¿spengo de nan desu ka? Es Kyoko-san, ¿cómo estás? Arizona es caliente. Son autores, ¿no? Exactamente. Kyoko-san, o genki desu ka? Aquí está o. ¿Por qué o? No solamente genki desu ka, porque siendo como una forma formal. ¿O genki desu ka? ¿Cómo está usted? O algo así. Bueno, Kyoko-san. Y Arizona wa atsui desu ka? Y aquí Carolina están haciendo como preguntas, ¿verdad? Entonces preguntando, ¿Arizona es caliente? Hai, arigatou gozaimasu, Karo-san. Vamos a seguir. Y luego aquí, Nihon wa sukoshi samui desu. Nihon wa sukoshi samui desu. Bueno, aquí ya la respuesta que vimos hace rato sería Japón es un poco frío. Japón es un poco frío. Ahora, Kelvin-san, shitsumon desu. Si tú quieres decir forma informal, Nihon wa sukoshi samui desu, pero cambia informal, por favor. ¿Sería cambiar el sukoshi a choto? No. So desu ne. Sono tori desu. Onegai shimasu. Yonde kudasai. Nihon wa choto samui desu. Son autores, ¿no? Nihon wa chotto samui desu. Ahora sí suena muy diferentes, ¿sí? Como suena que sí más informal, ¿no? Arigatou gozaimasu, Kelvin-san. Vamos a seguir. Hasta aquí todavía no practicamos a leer porque es un poco fácil, pero un poco más adelante vamos a empezar a practicar las pronunciaciones. Vamos al siguiente. Ima watashi wa Nihon no kazoku to daigaku no chikaku ni sunde imasu. Mou ichido imimasu. Ima watashi wa Nihon no kazoku to daigaku no chikaku ni sunde imasu. Jorge-san, ¿spengo de nan desu ka?
すみません、もう一度お願いします。はい、もう一度読みます。今、私は日本の家族と大学の近くに住んでいます。これはスペイン語でな、はい。Según yo, estoy ahorita o ahora estoy viviendo con una familia japonesa que está cerca de la universidad. その通りですね. いいと思います. Aquí diciendo, vamos a checar. Ima, ahora. ですね。私は日本の家族と, to, recordamos, no solamente i, sino también tiene función de con. Entonces, watashi, yo, con familia de Japón, daigaku no chikaku ni sunde imasu. Vivo en la cerca de universidad. Aquí sería chikaku. Es cerca, ¿no? Y cerca de universidad. ¿Sne? Sundeiru. Ya está conjugando, pero forma diccionario es sumu. ¿Sne? Y si ustedes quiere decir que yo vivo. Sí, yo vivo, por ejemplo, si quieren decir ustedes yo vivo en Japón. Entonces, vivo en español presente, pero nosotros no podemos utilizar como así. Nihon ni. Sunde y más. Perdón. Y también cuando utilizamos vivir, como español sería en, pero tiene que utilizar ni. Así mejor aprender o memorizarlo. Sí, partícula siempre tiene que utilizar ni en lugar de de. Ok. Entonces, Nihon ni sunde y más. Eso sería la respuesta. Sunde y más sería progresivo. Como en español diciendo yo viviendo, como dijo ahorita Jorge-san. Pero realmente lo que están diciendo es como vivo en Japón. Si ustedes traducen con sumimasu, Nihon ni sumimasu, como igual que español vivo en Japón, utilizando como forma presente. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Suena futuros. Futuros me refiero, voy a vivir en Japón. Pero prácticamente lo que están diciendo, lo que quieren decir son diferentes. Por eso hay que cuidar bien el uso de sumu. Es algo sencillo, pero va a provocar un problemas grandes. Si ustedes quieren decir, estoy aquí ahorita vivo en Japón, pero sí dice sumimasu. Entonces, bueno, ¿cuándo vas? Eso se trata. ¿Ok? Arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces regresamos aquí. Vamos a practicar estas oraciones de leer estas oraciones. ¿Ok? Voy a leer primero y usted toca. Ima, watashi wa Nihon no kazoku to daigaku no chikaku ni sunde imasu. Tania-san, dozo. Ima, watashi wa Nihongo kasuku to daigaku daigaku no chikaku chikaku ni isunde imasu. So ne, arigatou gozaimasu. Hai, Alejandra-san, yonde kudasai. はい、今私は日本の家族と大学の近くに住んでいます。そうだね。ありがとうございます。次に行きます。読みます。ここは小さくて静かな町です。ここは小さくて静かな町です。 Eso ya vimos la respuesta. Koko significa aquí y luego chisana es pequeños y te forma shizukana machi desu. Una ciudad silenciosa o tranquila. ¿Desne? Hai. Vamos al siguiente. Siguiente dice: Watashi no kazoku wa yonin desu. Watashi no kazoku wa yonin desu. Andrea-san, ¿aquí qué están diciendo en español? En su familia son cuatro. So, ¿ne? Watashi no kazoku, significado mi familia, yonin desu, significado es cuatro. Recordamos que cuando contamos personas siempre, nin desu, ¿ne? Son autores, Andrea-san, arigatou gozaimasu. Andrea-san, shitsumon desu. Si tú quieres decir, mi familia son cinco personas. Watashi no kazoku wa
5人です。 その通りですね。 素晴らしい。 ありがとうございます。 Así sucesivamente es 5, 6, 7人。 8人 siempre con 人 ですね。 Vamos a practicar la oración pronunciaciones. Yo leo primero. 私の家族は 4人です。 Ulises-san, dozo. Hai. 私の家族は 4人です。 素晴らしい。 Kelvin-san, dozo. Kelvin-san. ¿Dónde está? Hi. すみません. Watashi no. Okay. Watashi no. No. Watashi no kazoku wa. すみません. Shoto-san. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Aquí. Me perdí. Aquí. Watashi no kazoku wa yonin desu. そうですね。 ありがとうございます。 Sí, importante es también palabras de kazoku es familia, ¿desne? Kelvin-san, ありがとうございます. Ulises-san, ありがとうございます. Vamos al siguiente. Aquí dice, "Minna totemo shinsetsu de tanoshii desu." Minna totemo shinsetsu de tanoshii desu. Daniela-san, ¿spain de nan desu ka? Todos son muy amables y divertidos. Son autores, ¿no? ありがとうございます. Shinsetsu es amable y como y entonces están utilizando te forma. Shinsetsu de tanoshii desu, divertido, ¿no? Minna significado aquí también diciendo todos, ¿no? Minna. Hai, ありがとうございます. Deba, 次に行きましょう. 次. お父さんは会社に勤めています。 これは, eso ya también ya tocamos la respuesta. Papá están trabajando en la empresa. 会社 ですね。 Carolina-san, en lugar de 勤めています, podemos utilizar otras palabras que mismos significados. Y no sé si pudiera cambiar ese verbo y leer completos. Onegai shimasu. Karo-san. Hi. Nada más lo único. Así. Oto-san wa kaisha ni era haite imasu. Haite imasu. Hataraku desu ne. もう一度お願いします、カロリナさん。 Sí, está bien. ¿Haiteimasu? Haiteimasu es meter o entrar. Trabajar es hataraku, ¿no? これ. はい. Sí, sumimasen. Hataraite imasu. Y progresivos, ¿desne? Hataraite imasu. Arigatou gozaimasu, Karo-san. Sono tori desu. Muy bien, entonces vamos a ir siguiente. Siguiente dice, isogashikute mainichi osoku kaerimasu. Isogashikute mainichi osoku kaerimasu. Tania-san, ¿spengo de nan desu ka? Está muy ocupado todos los días. Osoku kaerimasu. Osoku kaerimasu. Osoku es tarde. Ah, y llega tarde. So, ¿desne? Llego tarde. ¿Desne? Sono tori desu. Isogashikute mainichi osoku kaerimasu. Perdón, llega tarde. ¿Desne? Hablando de otosan desumon, ¿ne? Isogashikute, isogashii, ¿desne? Eso y adjetivos, pero siendo otra vez con este te forma, porque y ocupado y regresa siempre o todos los días mainichi tarde, ¿desne? Arigatou gozaimasu, Tania-san. Hai. Hai.
Vamos a practicar estas oraciones porque poco importantes. Isogashikute mainichi osoku kaerimasu. Urise-san, yonde kudasai. Lee, por favor. Hai, dewa, Andrea-san, onegai shimasu. Yonde kudasai. Isogashikute mainichi osoku kaerimasu. Subarashii, arigatou gozaimasu. Alejandra-san, yonde kudasai. はい、忙しくて毎日遅く帰ります。そうだね。ありがとうございます。素晴らしいですね。では次に行きましょう。お母さんはとても面白い人です。これですね。お母さんはとても面白い人です。じゃあ君も también omoshiroi es divertido, entretenidos o puede ser interesante. Totemo aquí sería muy, ¿sí? Muy divertido. Okasan es muy divertido. Eso se trata. Bien, siguiente. Issho ni yoku hanashimasu. Issho ni yoku hanashimasu. Kore, Karo-san, onegai shimasu. Spengo de nandesu ka? Juntas. O frecuentemente hablamos juntas. Sono tori desu ne. Frecuentemente hablamos juntas. Desu ne. Issho ni es junto. ¿Sí? Yoku es frecuentemente, hanashimasu es hablar. ¿Sí? Issho ni yoku hanashimasu. Arigatou gozaimasu, Karo-san. Yomu renshu shimashou. Watashi yomimasu. Issho ni yoku hanashimasu. Jorge-san, yonde kudasai. Issho ni yoku hanashimasu. Subarashii. Arigatou gozaimasu. Daniela-san, dozo. Hai. 一緒によく話します。素晴らしい。ありがとうございます。その通りですね。はい、では次に行きましょう。ここですね。妹は高校生です。 Vamos a seguir una oración más. 来年大学ですからよく勉強します。ですね。 Bueno, primero vamos a ir con ese 妹は高校生です。 Ya vimos la respuesta, significado es Kokose es estudiante de preparatoria, ¿sí? Y luego entonces Imoto sería hermana menor, es estudiante de preparatoria. Y luego dice Lainen daigakuse desu kara yoku benkyou shimasu. Kore, Andrea-san, ¿nan desu ka? ¿Qué dice en español? Al próximo año, el próximo año va a ir a la universidad, entonces estoy estudiando frecuentemente. Pero nada más que aquí consejo es, recordamos a todos de que cuando aparecen cara es porque, entonces tiene que traducir desde atrás, yoku benkyou shimasu. Y luego hacia adelante. Entonces, frecuentemente estudio. Porque lainen, siguiente año, daigaku desu kara. Sería va a la universidad. ¿Sí? Aunque aquí diciendo daigaku desu sería traducción literal, es el próximo año es universidad. Pero suena poco raros, pero podemos expresar de esta manera de que ustedes van a la escuela. En lugar de iku, pudiera decir como daigaku desu kara. Realmente es aquí lo que tienes que estar antes de des, se. ¿Sí? Daigakuse desu kara. Si dice daigakuse, entonces sería estudiante universitario. ¿Sí? Daigakuse. ¿Sí? También es importante, pero están omitiendo esta parte, es daigaku desu kara. Si varias veces omitimos, cuando hablamos o cuando puede ser escribimos una carta, si omiten y déjala así. Sí, por la razón, aquí no aquí este significado sería nuevamente, es frecuentemente estudio porque va a la universidad próximo año, ¿sí? Arigatou gozaimasu, Andrea-san. Deo, tsugi ni ikimashou. Tsugi desu ne. Hai. 私読みます。毎日学校から帰ってすぐ塾へ行きます。
毎日学校から帰ってすぐ塾へ行きます。塾 es una escuela donde detallen más de material de la escuela, por ejemplo, matemáticas, literaturas, inglés y etcétera. Es como escuela, pero fuera de escuelas. Hay que pagar apartes, ¿sí? Un poco más caros. Entonces, normalmente, estudiante de secundarias, secundaria, preparatoria, siempre después de escuela va al yuku, como escuela privada o no se pudiera decir, solo pero enfocan estudiar material de la escuela para poder tomar buenas notas, ¿no? O calificaciones. Bien, entonces aquí, Alejandra-san, mainichi gakkou kara kaette sugu yuku e ikimasu. ¿Spengo de nan desu ka? Todos los días después de la escuela voy a clases o escuela privada. Son otores, ¿eh? Todos los días, mainichi gakkou kara kaette. Aquí también te formas. Después de, bueno, primero regresa al de la escuela, ¿sí? Kara, significado es desde. Entonces, desde la escuela regreso. Y seguidos, sugu, significado es como enseguida, ¿sí? Enseguida va al como escuela privada. Ahí, ¿sí? Son autores. Arigatou gozaimasu. Este cara es muy importante, es para recordarnos. Cara es desde. Y normalmente utilizamos, pueden utilizar con lugar o puede ser tiempo, ¿sí? Tatoeba, ¿sí? Eso desde hasta es made. Si Jorge-san, quieren decir desde 3 de la tarde, 3 hasta 4. ¿Cómo decía utilizando cara made? Onegai shimasu. Desde 4 hasta 5. ¿4 hasta 5? Hai. Yoji kara 5時まで。そうだね。4時から5時までですですね。その通りです。ありがとうございます。Aquí no es como orden español, igual que español, que de una hora hasta una hora, sino primero hora. 4時から、desde a las 4, 5時 hasta 5. 4時から5時までですね。ありがとうございます、Jorge さん。Muy bien, entonces vamos a ir siguientes. Siguiente dice, Nihon no kōkōsei wa taihen desu ne. Nihon no kōkōsei wa taihen desu ne. Kore Tania-san, ¿wakarimasu ka? Desde Nihon no? Kōkōsei wa taihen desu ne. Nihon no kōkōsei wa haen desu ne. ¿Muzukashii kana? Soy estudiante de una universidad japonesa. Bien. Aquí diciendo Nihon no kōkōsei. Entonces, uh-huh. Estudiante de preparatoria de Japón. Sí, preparatoria. Y luego wa, entonces sujeto. Taihen desu ne. Taihen na. También utilizamos varias ocasiones. Taihen na significado es, depende del contexto, poco cambia significados, pero difícil, duro, toca. Duro, toca. Okay. Entonces, ¿es difícil ser un estudiante de preparatoria? Son autores, ¿eh? Literalmente no están diciendo ser o convertirse, uh-huh. Pero lo que es literalmente la traducción es estudiante de preparatoria de Japón es difícil, ¿no? Uh-huh. La vida es difícil o duro, porque después de escuela, yuku des, otra vez escuela. Entonces, literalmente es todos los días estudiando, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso, por eso diciendo, Nihon no kōkōsei wa taihen desu ne. ¿Desu ne? Okay. Hai. Kono ne, kono taihen yoku tsukaimasu. Tatoeba, shigoto wa taihen desu. Tania-san, shigoto wa taihen desu. Spengo de nan desu ka? Shigoto wa taihen desu.
Shigoto. Daijoubu desu yo. Dewa kiite imasu. Daniela-san, shigoto wa taihen desu. Nan desu ka? El trabajo es difícil. So desu ne. Trabajo es difícil o puede ser duro o como se pudiera referirse como mucho trabajos y la verdad complicados. Puede ser como complicados. ¿Desu ne? Tania-san, daijoubu desu ka? Daijoubu desu. Hai, arigatou gozaimasu. Daniela-san, arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces vamos a ir siguientes. Siguiente sería, Oni-san wa Tokyo no gakkou ni itte masu kara amari aimasen. Oni-san wa Tokyo no gakkou ni itte masu kara amari aimasen. ¿Desu ne? Karo-san, oshiete kudasai. ¿Spen go de nan desu ka? Es entonces mi hermano era mayor, mi hermano mayor es estudiante, no está en la universidad en Tokio y no, pero bueno, tiene cara y dice, bueno, no veo mucho a mi hermano porque está en la universidad en Tokio. Son autores, ¿no? Arigato gozaimasu. Gracias por corregirlo, ¿eh? Como apareciendo cara, entonces mejor traducimos esta parte. Amari aimasen. Amari significado es no tanto, ¿no? No veo au, ¿no? Au es encontrarse a una persona. Au, ¿no? Ahí, au. Ahí. Encontrarse a una persona o verla a una persona. Ahí. Entonces, no veo tantos. Porque hacia arriba, Oni-san wa Tokyo no gakkou ni itte imasu kara. ¿Sí? Va, está estudiante, está la Universidad de Tokio. Da cara, ¿sí? Muy bien, eso se trata. Por tiempos no alcanzamos a hacer todos. Yo quiero que intenten ustedes traducir esta parte. Y si dudas, me dices. No, no es tanto difícil, ¿sí? Pero para que ustedes estén acostumbrando a leer un poco más de japonés. ¿Y desu ka? Muy bien, eso se trata del ejercicio de la respuesta y también la lectura. ¿Shizumon wa arimasu ka? Daijoubu desu ne. Muy bien, entonces ahorita voy a cambiar la pantalla porque voy a mostrar unas tareas importantes que tiene que estar haciendo ustedes en las casas. Esto relacionados con la examen. Voy a mostrarlo, dame chance. Por la razón, encargué a ustedes esta semana un poco más de tarea que siempre. Varias personas se equivocaron, solamente hicieron una página, pero tienen que hacerles de dos páginas para que puedan hacer esto unas semanas. Bien. Tres preguntas, tres grandes como tipo de preguntas, ¿sí? Mondai ichi, mondai ni, mondai san. En examen manejamos como mondai. Mondai significado es problema, pero pudiéramos entender como ejercicio 1 o ejercicio 2. Así podemos entender cuando hablamos de examen. Entonces, ejercicio 1. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Aquí ya está la respuesta. Bueno, aquí está una, como donde están blancos. Entonces, lo que tienes que hacer es, dependiendo de, leyendo esto y llenar aquí cuáles más, correctas. ¿Sí? Por ejemplo, arigato. Este caso como una conversación. Por eso dice A y B. Entonces, arigato. ¿Y cuál más corresponde, correctas para responder estas frases? Y siguiente es, watashi wa kara kimashita. Aquí, entonces, ¿qué palabras puede entrar dentro de uno de ellos? ¿Sí? Mondaichi sale exactamente igual que examen. Tipo, ¿eh? No estoy diciendo que salen esto todos. Pero como estilo de ejercicios. ¿Ok? Eso es Mondaichi. Mondaini, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aquí ya están puesto unas oraciones. Entonces, usted lee esto y busca unas oraciones parecidas. O sim, parecidas, donde como no como casi lo que están diciendo mismo que arriba, ¿no? Eso es lo que tienes que checar aquí y luego elegir una. También sale exactamente lo mismo. Eso mondai ni. Mondai san sería ya están aquí puesto un sustantivo.
Y entonces lee esto y ustedes, Erigil, uno que están utilizando correctamente es ese sustantivo. Sí, porque algunos ni siquiera no tienen sentidos. Tienes que saber este sustantivo y erigir una correctas. ¿Ok? Entonces cada Mondaichi sería 10 preguntas, Mondaini 5 preguntas y Mondaisan 5 preguntas. Este nivel todavía fácil, porque empezando desde capítulo 1. Sí, pero importante es, recuérdense, tienes que aprender, repasar más vocabularios. Por eso empezamos esto. Y para que puedan hacer esto, yo voy a enviar una parte de libros, como 15 páginas. Esto sería como una parte de vocabulario de libros para examen de N5. Entonces ustedes, no es manera, es que como que investigando en Google Translate y luego poner la respuesta, no, sino lee primero 15 hojas cuando tengan tiempos y una vez que sí leen todos, empiezan a hacer esto. Entonces ustedes, aprovechando para hacer esto, aprende varias palabras. Eso ayudaría no solamente para examen, sino para hablar japonés. ¿Ok? Entonces eso sería tarea. Voy a enviar uno, 3 hojas, y otro es como 15 páginas de como libro de vocabularios. Voy a enviar terminando siempre el clases, una parte de libros y esto, como un set, para que estén haciendo. Esto, si ustedes trabajando, seguramente pueden llegar o acercarse al aprobar examen. Le va a ayudar, porque exactamente lo mismo, para que ya estén acostumbrando. ¿Ok? Muy bien, eso sería la explicaciones de tarea. ¿Shitsumon wa arimasu ka? Daijoubu desu ne. Muy bien, entonces esta tarea sería un poco pesados, y por lo mismo que ya estamos acercando el pre-examen. Sí, no quiero presionar porque todavía diciembre examen, pero yo quiero que esté todo 100% para aprobar examen. Por esta razón, yo estoy preparando un poco más antes. Sí, entonces vamos a echar las ganas y cuando tengas tiempo, revisan el libro que voy a mandar, o una parte como 16 hojas, estén leyendo, por favor, ¿no? Con eso ya seguramente pueden aprobar examen, ¿sale? Bien, entonces así terminamos las clases.